pero esta vez abriendo las piernas. Los hombros siguen muy firmes y pongo un poco más hacia adelante el peso, de manera que mi espalda quede aún más recta. Si es necesario, doblan un poco y estiran las piernas lentamente hacia adelante y un poco hacia afuera, y utilizan su enganche para dejarse finalmente caer. Sueltan suavemente la postura, agarran las piernas por dentro y las ayudan a volver. Como llevan un ratico con ellas abiertas, es posible que se sienta mucha rigidez y esa ayuda es importante. Esta fue entonces nuestra secuencia para abrir y mejorar la flexibilidad en sus hombros. Sientan que los hombros son una articulación bien delicada y que la queremos trabajar muy despacio. Vayan hasta posturas que sean de gran apertura, pero que no sientan jalones ni estiramientos demasiado profundos. Cuiden sus hombros y a cambio van a tener una excelente posición en su columna vertebral y van a ver cómo esa flexibilidad es bien agradecida con el trabajo y va a avanzar rápidamente. Nos vemos entonces en el próximo Asana Yoga y ustedes descansen en Savasana. Namaste.